Bueno, este mural está pensado para conmemorar los 100 años de la Escuela Manuel Aragón, desde su fundación hasta nuestros días, ¿verdad? El mural consiste de dos partes. Una parte que nos habla más del pasado, de los antecedentes, donde se muestra la figura de este señor, de Manuel Aragón, de Andrés Boza, que era su estudiante y que fue inspirado por don Manuel para poder fundar la escuela. Y la primera parte del mural tiene una paleta de color un poco más antigua, ¿verdad? Como más vintage, como que nos lleva a hechos más históricos. Después, la segunda parte del mural tiene una paleta diferente que trata de dar información acerca de la Universidad San Marcos en la actualidad, digamos, todas las tecnologías, todo lo que tiene que ver con la educación virtual, las nuevas formas de educación que también la universidad está impulsando y básicamente la actualidad que estamos viviendo ahora, ¿verdad? En este momento y aspirando a algo más. Entonces, como pueden ver, el mural no solo celebra un pasado que fue muy importante para la universidad y los personajes importantes de la universidad, sino que también refleja como el futuro y hacia dónde va la universidad. Entonces, es como las dos historias juntas en el mismo pasillo y eso es lo que la gente cuando pase por el centro de San José va a poder apreciar, como toda esa línea histórica desde el inicio hasta nuestros días en ese transcurso de los 100 años.